Y esto ocurre ahora. Todavía no se sabe a ciencia cierta si este incendio fue intencional o no. Medios locales indicaron que bomberos voluntarios junto a Defensa Civil de Campana trabajan en la zona para extinguir las llamas. También participan del operativo el Comando Patrulla y la Policía Vial. El fuego comenzó el lunes en horas de la tarde y por acción de los fuertes vientos se propagó rápidamente hacia otras regiones. Se trata del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, un parque que se creó en 1990, cuenta con una superficie de 5.588 hectáreas y al mismo tiempo con el reconocimiento como sitio Ramsar y Aica, es área importante para la conservación de las aves. Está ubicada en el encuentro de las ecorregiones Pampeani de Delta e Islas del Paraná. Tiene bosques de talas acompañados de sauco, ombú y espinillo. Es hábitat de numerosos ciervos de los pantanos, de la pajonalera de pico recto, el espartillero, enano y el burrito negruzco, entre las principales aves y muchas plantas como espartillos, totoras y paja brava. El fuego se fue extendiendo hasta metros de la autopista y complica el humo la visión. Se solicita manejar con mucha precaución para evitar accidentes viales por las dificultades visuales. Recién se espera que el jueves lleguen las lluvias. Estamos viendo imágenes tomadas por nuestras cámaras desde la ruta Panamericana, ruta 9, ramal Campana. Mariano Chávez es Defensa Civil. Mariano, ¿cómo va? Buenas tardes. De bomberos, perdón. Hola. ¿Cómo va, Mariano? Bien, bien. Y bueno, de bombero, jefe de bombero de Zárate, ¿cómo se va? Trabajando acá en el lugar. Bueno, cuénteme, bien. Mariano, digamos, a prima facie, qué es lo que están viendo, cómo son las tareas. Y el viento parece que complica mucho, ¿no? Sí, sí, ya que el viento va para el lado de la ruta, complica. Sí, se están trabajando varias dotaciones de la compañía 13, Zárate, Campana, Escobar, Mavi, Torcuato, Pacheco, Maquinista Sabio, Berbizo, y alguna que me estoy olvidando, Cardales, en conjunto con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, con un helicóptero, con un helibalde y un avión hidrante, el cual lo estamos abasteciendo nosotros también, en el aeroclub de Zárate. Y el humo ahora viene para la ruta, pero no es un humo espeso, o sea, hay buena visibilidad por el momento, pero no está controlado todavía el incendio. ¿Ustedes creen que esto, Mariano, puede haber sido intencional? ¿O todavía es muy pronto para decirlo? La verdad desconozco y no te puedo decir si no. ¿Pero es una zona, es un lugar donde suelen ocurrir incendios? Sí. Esta zona se vive quemando siempre. Así que, bueno, es complicado, pero sí. No te digo todos los años, pero año por medio se prende fuego. ¿No? Porque es un terreno muy grande, son 5.000, más de 5.000 hectáreas. Es un lugar, digamos, muy apetecible para un barrio privado, para zonas urbanas, ¿no? Y son 5.000 hectáreas, como decís vos, en la cual también hay lugares que es bañado, que es inaccesible el lugar. Y después, bueno, cerca de esas 5.000 hectáreas tienen los barrios acá de Tamén y demás, que desconozco los nombres en este momento, pero el fuego hace peligrar, bueno, los barrios y las viviendas. No, y aparte los animales, ¿no? Que también corren mucho riesgo. Sí, no. El tema de los animales, ni hablar, los animales del mismo parque, de la misma reserva, está complicado. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias, No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. A ver, yo digo, es un barrio, es un lugar que tiene 5.580 hectáreas sobre la Panamericana, muy cerca de Campana. Creo que en el kilómetro 70, 70 y pico, un lugar muy apetecible, tiene bañados, es una reserva natural de ciervos, aves, bosques autóctonos, son 5.580 hectáreas. Es un lugar, en algún momento se habló, había un proyecto que tenía el fallecido Acero Cali, de hacer un barrio en este lugar, finalmente no, porque es una reserva natural, y se la quiso preservar como tal, pero finalmente, bueno, estos fuegos por lo menos permiten sospechar que podrían ser intencional. Ocurren uno cada año y medio aproximadamente.